Oye, hola, 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 buenas. hola. Ella Hola, que se oye con eco. buenas. Hola, Hola, hola. buenas. Ah, con eco, Hola, con eco. Ah, que se oye con buenas. eco, que se oye con eco. Hola, Ah, con eco. buenas. Es broma, broma, ya. Uy, Muy no, no, eco, buenas. eco, eco, eco. Muy buenas a todos. Hola, soy DotsSV versión afeitada, con la skin de la Oh, cuarentena. no. Bienvenidos a Madre mía. Ciencia al Cubo. Este programa maravilloso donde nos dedicamos a hacer la esencia dentro del programa más cúbico con más aristas de todo el servidor de internet. Hoy me acompaña esta buena gente de aquí. Saludad, amigos. Hola, hola, buenas. ¿qué ¡Hala! Que hasta mueves el brazo y todo. O sea, qué nivel, ¿eh? Mira, 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 mira. Visto, visto. Joder, se disloca el hombro. Esto con un TNT se ve más rápido, Aquí tenemos ¿no? a Roberto. Tenemos a ¿Roberto? ¿Qué Pi. tal? ¿Y dónde Aquí, estás? ¿Dónde estás tú? quitando obsidiana. De los troleos anteriores a empezar el directo. ¿Y dónde está Aitami? De verdad no se me ve, de verdad. No se te Estoy aquí, ve. estoy picando la obsidiana yo también. ¿Qué dices, loco? Vete al Nether y vuelve, anda. En realidad estamos paseando, sí se te ve. Era un troleo, Aitami. Ah, vale. Tranquilo. Puedes mirar el directo para comprobar cómo se ve. Nada, bienvenidos a todos a un nuevo programa Ciencia al Cubo. Hoy tenemos un tema súper interesante que nos va a estar pilotando aquí el amigo Teorema Pi. Ahora pasaremos a hablar de ello, pero antes, como siempre, como es menester, ¿qué tal la semana, chicos? Ha vuelto a pasar otra Bien. semana. ¿Ha pasado otra semana ya? Joder. A Bien, mí. en casa, en Ah, en casa. casa. A mí la semana es eso que pasa entre programa Ciencia al Cubo y Ciencia al Cubo, ¿sabes? Menos mal que Joder, hacemos no. ciencia al cubo, que si no, para mí todos los días serían jueves. Claro. Saldría un día Pedro Sánchez y diría, bueno, chicos, yo, ¿cómo? ¿Pero que ya salimos de casa? Pues yo los quiero más. ¿Y qué tal aquí en el servidor? ¿Habéis hecho alguna cosilla interesante? Yo he preparado el programa de esta semana, que yo creo que es el programa el que más horas le he dedicado. Sí, has montado algo guapo. En total. Sí. Hemos dicho el tema Pero de con qué va. diferencia. Creo que lo hemos puesto Lo en el pone en el título. título, ¿no? Sí. Sí. Spoiler. ¿De qué Va vamos? de Tomado. laberintos. De laberintos, así en general. Así en general. De Porque vamos a cómo. ver cómo se generan por ordenador y cómo se resuelven también por ordenador. Oh, mamá, qué Se ha rico. relacionado con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Yep. Un poco, sí. Un poquito. Vale, y están diciendo antes por aquí que Vlad había montado algo que todavía no he visto. ¿Qué hago, bajo o qué? ¿Vlad? Baja. Ah, sí. Vale, ¿Cómo primero se baja? recuerda que eso, que Vlad, debido a su. A su. ¡Ostras! A su ingeniería impactante en el servidor, pues ¡Ostras! tiene el trabajo de. Tío, qué guapo este diseño, ¿no? ¿Pero qué es esto? Esto es el anti-blocks, Pero, 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 la pero, pero. forma esta. ¡Oh! Pero este diseño me gusta para copiarlo para mi casa, ¿eh? Para el laboratorio de abajo. ¡Qué Pero aquí guapo! montamos una casa, ya Pues está. esto es el Ministerio de Magia de Harry Potter. Esto ahora es nuestro. Totalmente. Mola, qué guay. Qué O sea, guay. esto es Pero. para la futura estación, ¿no? De Minecraftia. Exacto. Sí, se supone que desde aquí partirán los túneles hacia Qué guapo. Mira, nuestra está hablando aquí en el chat diciendo, mola, perspectiva. ¿eh? La hostia, tío. Está guapo, está Pero guapo, qué ¿eh? exquisitez esta, Vlad, por favor. Qué Sí. pasada. Bueno, la gente del chat, estamos aquí atentos a todo lo que decís. Recordamos lo de las suscripciones, eso te lo sabes tú mejor, Roberto, que yo. Bueno, sí, que por supuesto ya somos afiliados de Twitch, así que ya a partir de, bueno, desde la semana pasada o la anterior creo que fue, ya os podéis suscribir tanto con Twitch Prime de forma gratuita como con suscripciones de distintos tiers, desde tier 1 hasta tier 3. Y esta semana, luego lo avisaremos otra vez para la gente que vaya uniéndose. El sábado vamos a hacer un directo con la mayoría de la gente de aquí, de Xenio TV, y va a ser exclusivo para subs, ¿vale? Creo que lo Alright. podrá ver todo el Ah, mundo, chan-chan. pero solo podrán comentar los subs. Mola. Y en ese directo vamos a desvelar muchas sorpresas que tenemos para la gente que se suscriba a nuestro canal. Ah, ya se te ve, Por tío. supuesto, desde ya podéis disfrutar, como están ahí poniendo en el chat, de stickers exclusivos De burrito como crespo. Burrito Crespo, Nevesu De ver su rezando, virgencita de yo qué sé. Guadalupe. El de Virgen Nevesu. hay un botón. Y el hay un Crespo botón, malo cierto. amenazándote con un arma. Sí. ¿Cuántos somos ahora de Adri, ven suscriptores? aquí. Para ver cuántos van a ver al Pues final.
A ver La si hay... última vez que comentaron unos 40 por ahí, sí. 40, a ver no si, sé si hay, habrá si subido alguien de algo. la organización nos dice exactamente el número exacto para comparar. Somos 41. A ver si acabamos el directo llegando a una cifra redonda. ¿Vale? Ah, por supuesto. Adri, y Adri, el, dime. El sticker, bueno, el icono de Carlos con el pico. Hombre, no te pique. Exclusivo para tu servidor de Minecraft favorito. Sí. Bueno. Sí. Y dicen por aquí que si llegamos a 50 desbloqueamos el sticker de Carlos picando para todo el mundo. All right. Eso... Y ahora solo está para tiers superiores, creo. Maravilloso. Liberadme, por favor. En el SEM. Ojo, que dice Crespo que todos los números son redondos en binario. Bueno. Realmente no, o sea, se acaban que uno venga uno aquí, que venga aquí y no lo diga a la cara, venga. Pero me ha gustado el intento. Bueno, chavales, empezamos con la movida loca. ¿Vale? Venga, dale, ¿no? Vale, el tema es laberinto, ¿vale? Y voy a empezar yo hablando un poco, aunque luego todo esto lo va a llevar Roberto. Pero porque al final todo este tema, al igual que pasó la semana pasada, viene porque en algún momento... quiero hablar de inteligencia artificial en Minecraft, ¿vale? ¡Wow! Y es curioso, porque les lanzo la pregunta. ¿Hay inteligencia artificial en Minecraft, tío? Responde la gente del chat también, por favor. Sí. A ver. Yo voto que sí. Algo hay, algo ¿no? sé, pero voto que sí. Yo diría que también. Que alguien diga que no, ¿no? Para joder un poco. No, no la hay. Es absurdo. Plátano. Crespo ha dicho plátano, efectivamente. Sí, no hay inteligencia alguna. Mi voto es que no. Vale, bueno, sí, sí hay. ¿En qué parte habría inteligencia artificial? ¿Dónde creéis que puede haber IA? Vale. Bastante obvio, yo, en realidad, sí. En la vida los mobs. IA, ¿no? En los Enderman. En los Enderman, sí. Y si generalizamos un poco, en todos los mobs. Bueno, por... es que también, ¿qué es inteligencia artificial? Ah, amigo, esa. Así es como me gusta debatir. Yéndonos a la raíz. Pues a ver, la definición de inteligencia artificial es como muy, está muy disputada porque al final mucha gente da definiciones distintas y se mezclan conceptos y tal, pero al final la inteligencia artificial es dar apariencia de inteligente a algún entorno artificial, ¿vale? Y esto es lo interesante, que es apariencia de inteligente, no tiene que ser ni siquiera que esté desarrollando esa inteligencia, sino que a lo mejor tú lo has programado con código para que parezca que funciona de manera inteligente. Incluso un juguetito, un robot que diga hola, soy Pipo y hago cosas, se podría considerar inteligencia artificial, ¿vale? Desde ese punto de vista. Entonces, aquí dentro de Minecraft, efectivamente, pues tenemos muchos casos y los más evidentes son los mobs, ¿vale? Que son las entidades del juego, los zombies, los creepers, todo lo que va a aparecer ahora si no dormimos. Pues tienen una componente de inteligencia artificial porque tienen que aparentar que son como bichos que funcionan de manera autónoma y que pueden hacer cosas. Entonces, una de las funcionalidades más obvias que demuestra que pueden tener, o sea, que resuelven un problema de manera inteligente es el saber moverse por el mapa. El saber decir, oye, tú estás ahí, te quiero atacar, ¿cómo me acerco a ti para hincharte la cabeza a palazos? ¿Vale? ¿Por qué? Porque Minecraft al final es un mapa que es irregular. O sea, tú puedes tener una ravín, una caída de estas, puedes tener muros, puedes... Podríamos considerar, ¿no?, que es como un laberinto. Y entonces se tiene que implementar algún tipo de algoritmo, que son algoritmos de pathfinding, que se llaman de búsqueda de caminos, para averiguar cómo el mob puede entender el mapa y cómo se puede mover. Esto es interesante porque no es aprendizaje, no es que aprenda como aprendería un humano, sino que en muchos juegos pasa que la IA tiene acceso a las variables internas del juego. O sea, los mobs saben cuál es el plano, no tienen que verlo con sensores ni nada, sino que tienen acceso directamente al mapa y simplemente es implementar algún tipo de algoritmo que resuelva esa búsqueda de caminos o que resuelva diferentes tareas. Entonces, con todo esto, pues al final es cuando dijimos, oye, esto mola, habría que hacer un laberinto, tal, no sé qué. Y al igual que pasó la semana pasada, que dijimos, molaría hacer una pantalla, pues al final el molaría se ha convertido en el programa de hoy, que nos lo va a introducir Roberto, y ahora sí te paso el testigo para que nos hable un poquito de todo esto. Perfecto. Comenta Arcadi, Dirinka no lo vamos a ver hoy. No. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en laberintos y métodos de resolver el laberinto, que de hecho se me ocurrió ahora ultimando los últimos detalles antes de empezar el programa. Sirve en Minecraft, no tanto para los mobs, sino para los jugadores. Porque como vamos a ver ahora,
Los dos métodos que vamos a explicar para resolver laberintos, vamos a dividir el programa en dos partes. Primero, vamos a generar laberintos y vamos a ver un algoritmo para generarlos y luego vamos a resolverlos. La parte de generación es interesante desde el punto de vista, yo creo, computacional, informático, si queréis verlo así. ¿Va a haber código? Pero la parte de... ¿Qué? ¿Va a haber código? Si queréis, podemos ver un All poquito. Right. Yo diría que al menos de uno de los algoritmos de resolución se puede ver el código porque son unas poquitas líneas. Quizás del de generar los laberintos no, porque son casi 200. Vale. Ver un poquito. Necesitaríamos tres episodios especiales para. La saga de la generación de laberintos. Total. Vamos a explicar por lo menos cómo funciona y demás. Vale. Y guay. Lo que sí. Eso, que cuando veáis cómo se resuelven los laberintos, en realidad esos mismos algoritmos se pueden utilizar para no perderos en las cuevas. Que las cuevas de Minecraft al final son como laberintos. Oh. Entonces, ahora vamos a ver cómo funcionan los dos algoritmos. Y el segundo, de hecho, os permite recorrer la cueva entera y asegurando desde que recorréis todos los caminos, digamos, posibles. Mola. Me interesa. Espectacular. O sea que, aparte de por curiosidad, por si os perdéis en un laberinto, que es poco probable, mientras estéis jugando a Minecraft, pues bueno. También lo podéis usar. Ahí está el IKEA, ¿eh? Ojo. Bueno, ojo. Vale, pues mola. Pues yo encantado. ¿Alguien puede poner estos dos cristales que falta aquí, por favor? Que me está dando fuerte el toque. Un poquito de... ¿Alguien? ¿Alguien tiene cristal? Yo no tengo. ¡No, tío! ¡Ay, va! Vale, gracias, Río, por tu contribución. Gracias. Vale, bueno, ¿para dónde vamos, entonces, Roberto? Si queréis, vamos directamente al nuevo plató que he generado aquí. Joder. ¿Nuevo plató? Ojo. Nuevo plató. Oh. Es parecido. Dentro de poco habrá más plató. Pero está al lado. Mira que yo ya estaba pensando en el último programa cómo deshacernos de todo este plató y de repente aparece otro plató y es como, oh Dios. Todas estas explanadas que de repente parece, yo qué sé. Carlos me dijo, me gustaría resetear el plató. Pero lo entendí mal y interpreté como que quería que hiciera otro plató nuevo. Entonces, cuando los requisitos del cliente no se cumplen, ¿eh? Sí. ¿Y cómo un fallo de comunicación ahí. Modificado el terreno con una tortuga o algo? Sí, la modificación del terreno la he hecho con una quarry. Pero los laberintos ahora veréis que se generan con tortuguitas. Bueno. Las tortuguitas nos van a servir tanto para generar el laberinto como para resolverlo. Para Ahora, si queréis, vemos aquí cómo se genera un laberinto de forma automática. Y Río, vente para Pero acá. Yo empezaría por la teoría, ¿no? Esto como... Sí, sí. All right, sí, por como favor. En la universidad. Vámonos. Vamos primero a la teoría y luego a la práctica, ¿no? Es que eso es jodido de plantear. ¿Cómo sería el algoritmo de hacer un laberinto? Nunca me lo había planteado, como tal. Curioso. Pues, en realidad, una vez que lo conoces, es relativamente sencillo. De hecho, hay... varios tipos. Nosotros vamos a hablar aquí del algoritmo de Prim, creo que se llama. Prim. Prim. Como primo, pero sin no. Prim. Primo en catalán, ¿no? Prim. Seguramente. Podemos seguir repitiendo bueno, Prim todo el rato. Una hora de Prim. ¿Es cierto o es solo coña? No es coña, es coña. En catalán es cosí. Ah, como... Perfecto. Pues veréis. El algoritmo de Prim parte de una cuadrícula, ¿vale? Vale. Como esta que tenéis aquí en amarillo y negro. Voy a coger... Adri, no. Toma. Ay, me siento generoso contigo. Deja de trapichear con la droga, ¿eh? Me lo ha quedado. Toma. Prim en catalán es delgado, dice Arcadi. Sí, cierto. La verdad que Arcadi es también... Y yo que vivo en Cataluña ni me di cuenta. Pues, Guido se está preguntando si somos nosotros los dioses de Carmalán, en realidad. Ojalá. Ah, mira, dice Prim es el nombre de la niña de los Juegos del Hambre. Ojo, también, ¿eh? Es verdad, también. Bien vista esa referencia, ¿eh? Y entonces se llama Sinsajo, Podemos seguir hablando de datos random que son irrelevantes para el programa. ¿No? Bueno, y Prim también. De cosas de Prim. Venga, por favor. Venga. Vale.
El algoritmo de print parte de una cuadrícula de esta forma, en la cual se distinguen tres tipos de bloques. Bueno, depende de dónde lo leas, puede distinguirse tres o dos, pero bueno, yo creo que por claridad es mejor si distinguimos tres tipos de bloques, ¿vale? Vale. Tenemos lo que aquí he representado en negro, que se llaman, en el algoritmo lo vamos a llamar paredes, ¿vale? Sí, vale. En el algoritmo y en la vida real también. Sí, también podríamos llamarle paredes. Vale. La verdad es que son bastante autodescriptivos los mismos, pero bueno. Lo que está en amarillo, sobre todo las que están en el centro, no tanto el bordecito, sí. Serían las columnas, ¿vale? Uh-huh. Vale. Creo que hasta ahora Ter no se queja de esto. ¿El qué? Que Ter de esto no te dice ni mu. No se queja. Están bien distribuidas, está bonito. Vale. Y lo que he dejado aquí en espacios en blanco, o sea, lo que serían los huequecitos, serían salas, también bastante autodescriptivo. Vale. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Pues primero, tenemos que tener varias cosas claras. Las columnas no se pueden romper, ¿vale? Por eso he puesto por aquí el bordecito en amarillo también. Y nunca son seleccionables. Es decir, las columnas... Al final, de cuando hayamos completado el laberinto, las columnas van a seguir donde están. O sea, son bloques que no se van a mover. Y son las paredes las que vamos a ir rompiendo una a una en función de si se pueden romper o no. Ahora vamos a ver cómo se decide si una pared se rompe o si no se rompe, ¿vale? Vale. Y luego las alas pues serán parte del recorrido que del laberinto. Por ahí se podrá pasar. Vale. ¿Vale? Claro, vale. Hasta aquí todo claro, ¿no? Es fácil. Sí. Sí, o sea, ya empiezo a entender un poco cómo va a ser la vaina. ¿Entienden? Sí. Lo primero entonces es... el algoritmo lo primero que hace es elegir una sala al azar. ¿Qué sala cogemos? Esto es como el Monty Hall de repente. No, esa no. Esta. No, esta. La de Adrián, sí, la de Adrián, esta. La Adrián, vale, venga. Pues elige esta sala. Vale. Entonces, lo primero que se hace es, la sala que se elige, las paredes pasan a la lista de paredes seleccionables, ¿vale? Le vamos a llamar seleccionables. Vale. Le voy a cambiar aquí de color. Para distinguirla, que estas son paredes especiales. Toma. Estas son paredes que ahora podemos estudiar. Vamos a ir estudiando las distintas paredes. Bueno, ¿vale? Me apetece. Voy a coger la de amarilla también. Vamos a estudiarla. Color rojo. Composición. Gracias al que ha canjeado 100 escenitos para decir, bro, estás súper despeinado. Gracias. ¿Quién, yo? No, tú. Creo que no va por ahí el chiste. Vale. Bien invertido. Escenitos. Sí. Por favor, echadle. Bueno, sigue. Baneado, ¿no? Baneado. Moderadores, hagan su trabajo. Vale. Entonces, tenemos estas... sí. Gracias, Guido, por la aclaración. Efectivamente, son seleccionables, ergo las llamaré paredes seleccionables. No es complicado para nada. Vale, y ahora empieza aquí el algoritmo, digamos, lo repetitivo. Vale. Vamos a dormir antes de que se llene esto. Vale, sois unos cobardes, le tenéis miedo a la noche. No, le tengo miedo a que aparezca un perdona, creeper y perdona, nos duele. Don Omar. Tenemos aquí a Don Omar en el servidor. El señor de la noche. Yo tengo este espadote, si viene algo lo derroto con este espadote. Sí, todos tenemos buenas espadas, pero por si acaso. ¿De qué estamos hablando? Bueno, entonces, ahora iteramos sobre las paredes, ¿vale? Vale. Ahora, aleatoriamente, el algoritmo selecciona una pared de las paredes seleccionables. Vale. Para eso la hemos llamado paredes seleccionables. Hombre, elegir una. Uf. Esta. No, la de Adrián, esta. La de Adrián al final, ¿no? Perfecto. Entonces, esta pared divide dos zonas. La zona en la que hemos comenzado y otra zona. Cuando esto pasa, esta pared se destruye, ¿vale?
Vale. Y ya no. Se llama ya pared no seleccionable porque no es pared. Vale. Entiendo. Fácil, ¿no? De momento. Si se divide en dos zonas diferentes, la pared se destruye. Vale. Bien. Vale. Y la sala que hemos abierto ahora, las paredes que tiene pasan a ser seleccionables. Vale. Una pregunta. ¿Qué quieres decir con decir? Entiendo que lo de que si hay otra, si conecta dos salas esa pared se destruye, pero siempre pasará eso, ¿no? No. Puedes conectar, según esta zona, la zona principal se vaya expandiendo, habrá zonas que conectará consigo misma. Ahora vale. Lo veremos cuando Vale. Es decir, cuando conecta una sala individual, ¿no? Un único... Efectivamente. Vale. Algoritmos en Minecraft. Ahora seleccionemos, ya esto es repetir, seleccionar otra pared. Vale, esta. Elegir una. Esta de aquí. Esta, ¿no? Vale, pues la rompemos. ¿Cómo selecciona? Si no la selecciona, Adrián, no hago chiste. ¿Qué? Que si no la selecciona, Adrián, no hago chiste. Vale. Como estaba entre dos salas, pues se rompe la pared y las nuevas paredes pasan a ser seleccionables. Venga, vale. Otra sala. O sea, cuando dices que entre dos salas, te refieres porque podría ser. La sala principal, digamos, y una sala que está cerrada de momento. Vale. ¿Entiendes? Digamos que toda esta zona es una sala completa. Sí. Y las que están cerradas, pues son. Vale, pero ¿en qué caso podría ser que no esté entre dos salas? Pues mira, vamos a seleccionar esta. Vale. ¿Vale? Venga. Ahora, esto conectaba con dos salas, así que esto y esto vuelven a ser seleccionables. Vale. Si yo ahora selecciono esta que está aquí debajo, esta sí. No conecta dos salas. Vale, está vale. Una sala consigo mismo. Vale. Y esa... Conecta solo la misma sala. Y lo que estamos haciendo nosotros de elegir una aleatoria, eso sería un random en el algoritmo y ya está, ¿no? Efectivamente, como vale. Tenemos una lista con todas las paredes que son seleccionables, pues elige una de la lista. Simplemente. Vale. Entonces, si ahora seleccionáramos esta no está entre dos salas. Entonces, esta pared no se puede romper. Lo que se hace es, se convierte en parte del laberinto. Ya esta pared no va a romperse nunca. All right. Y seguimos iterando con las distintas paredes. Estas dos salas, pues estas pasan a ser seleccionables. Qué guay. Y así continuaría el algoritmo extendiéndose por todo el mapa. Hasta que todas las paredes pues estuvieran o destruidas o convertidas en paredes... definitivas. ¿Vale? Por ejemplo, ya esta no podría convertirse en una. Ya no se podría romper, así que se convertiría automáticamente en una pared final del laberinto. Y así iríamos construyendo todo el laberinto completo. Rompiendo paredes, pasándolas a la lista, viendo si está entre dos salas y siguiendo así a tu infinito. Está guapo. Mola mucho. Está chulo. Es como muy sencillito, pero mola. Sí. Por eso te digo. El efecto de esto lo estuvimos comentando, porque tú me pasaste el tema del algoritmo este, lo estuvimos viendo, que crea como laberintos que no son tampoco muy complejos, ¿no? Muy enrevesados. Sí, yo creo que no, o sea... Es como que cada cierto punto llegas a una especie de cruce, de manera muy rápida, o sea, que no es que cojas un camino y de repente te lleve por mucho recorrido que luego tienes que deshacer. Sí. Técnicamente se podrían generar todo tipo de recorridos, pero al ser aleatorio es raro que se genere un camino recto súper largo, claro. Y cosas así. Claro, sí. Te imagino que luego le puedes meter bias en la elección, ¿no? Que no sea un random completo, sino que puedes poner alguna condición, como que hay una dirección que tiene una cierta probabilidad. Claro. Efectivamente. De hecho, esta es la distribución más sencilla de paredes y columnas, pero según la distribución inicial de paredes y columnas, pues se obtienen también distintos tipos de laberinto y demás. Mola. All right. Este es el más básico. ¿Hay alguna pregunta? Sí, dice preguntas astrosopas que si no podría quedarse huecos donde no llegara y no se definieran. ¿Cómo donde no llegara? Entiendo que si no me corriges astrosopas, que se refiere a que quedara, por ejemplo, una sala sin conectar. Yo entiendo que en el estado estacionario del algoritmo no ocurriría eso.
No, no puede quedar porque siempre, si tendría que ser llegar un momento en el que alguna de las paredes, a no ser que la sala estuviera aislada en algún sitio, alguna de las paredes ha tenido que ser seleccionable en algún momento. Claro. Y si es seleccionable y conecta dos salas, esa sala nunca va a poder quedar. O sea, el algoritmo acaba al final cuando todas las que están en rojo ya se estudian, ¿no? Todas las salas estudiables han sido estudiadas, con lo cual siempre va propagándose. O sea, al final la parte de ir marcándolos en rojo las salas es un algoritmo de búsqueda en profundidad, que se llama. Sí. De ir cada vez avanzando. Sí, de ir avanzando cada vez. Podemos plantear que este laberinto es como una especie de grafo en una cuadrícula, si lo pensamos. Y al final vamos cogiendo cada nodo, expandimos, luego cogemos nodos de eso, seguimos expandiendo, etc. Entonces, es una búsqueda en profundidad. Y al final recorre todas las aristas. Exacto. Del nodo. En este sentido, se parece bastante al algoritmo a estrella, que sería el que hablaremos cuando lleguemos a lo de Pathfinding. Sí. Solo que ese algoritmo, luego a la hora de avanzar, toma una heurística y ya está. Y es la única diferencia. Pero bueno, eso ya lo explicamos cuando toque. También lo dice se me ha ido un segundo. Scorpion 7, que de hecho es solo un camino. ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí. Estarían todas. Ah, vale, eso es otra cosa interesante. Este algoritmo genera laberintos que se llaman sin islas. Oh. Sin islas. Mm-hmm. Claro. Eso es importante también. Ya está Naitami. Bueno, a los tres, a Adrián también, jodiéndonos. No, pero es sin islas o sin islas. La palabra junta es sin islas o sin islas. Sin islas. O sea, la palabra es sin islas. ¿Qué quieres? ¿Quieres un xenófobo o qué? Vamos a ponerlo. Lo siento por los baleares, que aquí soy. ¡Mesetario! ¡Mesetario! Por los baleares, que somos todos isleños, pero que somos canarios también. De hecho, somos más canarios. Una isla en un laberinto es esto de aquí, ¿vale? Una zona que no está conectada al resto del laberinto. Vale. Simplemente. En el laberinto donde se esconden los muñecos, ¿no? Para descansar. Los laberintos sin islas tienen una propiedad. De hecho, uno de los algoritmos que vamos a ver para solucionarlo solo funciona si el laberinto no tiene islas, ¿vale? El otro no, el otro funciona siempre. Y eso, por suerte, este algoritmo, tal como está planteado, genera eso, laberintos sin islas, que son más fáciles de resolver en general que los que tienen islas. Mola, ¿vale? Claro. Y este de aquí, o sea, al final el algoritmo lo has implementado, ¿no? En el roboto. Efectivamente. Pues right. Vemos cómo se construye un laberinto. ¡Sí! El problema de esto es que solo se ve, o sea, no se ve la parte interna. No se ve cómo funciona internamente, solo se ve el resultado final, creo. Vale. Qué guapo, qué chulo. Oye, podemos intentar resolver este laberinto, chavales. Bueno, una cosa interesante. Nos cronometramos, ahorita que antes. A ver. Corre. Espero que podáis, ¿no? He ganado. ¿Por dónde te has ido, Adrián? Equivocado. Es que estaba usando todo un algoritmo. Pararlo, que se escapa. Que se va. Que lo tengo puesto como. ¿Dónde está? Para generar un décimo grande. Esto era. ¡Uy! ¡Ha roto! ¿El qué? A cabeza. Yo no lo he roto. Tú lo has roto. Yo tampoco, yo no he hecho nada, yo no he hecho ¿Quién nada. ¿Ha sido? Creo que ha muerto por lag. No me puedo creer que. Ha muerto por lag. Pero un problema gordo. ¿Qué ha pasado? Que ha desaparecido, ¿qué tal? No, no. Mira, vamos a ver si alguien lo tiene en el equipo, que a lo mejor. Sí, mira si lo tenéis en el inventario. Yo no tengo nada. Pero yo te lo he visto a ti en la mano. Sí, yo también. ¿Lo tienes en la mano? Ahora. Vale. Yo. Me había desaparecido del inventario. Vale. Quiere robar material del programa, ¿eh? Es el robot que tiene todos los algoritmos. Si lo perdemos, hasta luego. Acaba aquí el programa. Toda la ciencia la tiene. Me gustó el concepto de muerte por lag, ¿vale? O sea, sí, o sea, se lo ha inventado, pero mola, ¿eh? Sí, sí. Murió por lag. Vale, yo quiero dormir. Vale, ha modificado el. Yo he puesto. He ha puesto, modificado el programa este, ¿no? No, he puesto uno. Yo el tuyo lo he mantenido igual, creo. O sea, a lo mejor solo. ¿Que se llama mazo? Sí.
A lo mejor solo hay un cambio en lo de los parámetros, pero... De los argumentos, ¿no? Sí, vale, pero, vale. Pero da igual, igualmente no hace falta que los pongas, te los he dejado por defecto. Adri, sí, en un momento, Sí, pero este laberinto era de... dijimos que era de... 9 por 13. De 13 por Mira. 9. ¿No? Sí, creo que sí. Bueno, este es el código para que, para el que no lo... Vamos a correr. Vale, ahí. Si miráis dentro de la tortuga... Sube, Adri. Lo está generando raro. Yo se lo digo, bueno, a Roberto, estoy oyendo conversaciones ilegales por aquí, ¿eh? Yo... ¿De qué tipo? De sube. La bilirrubina. ¡Súbeme, te sigo, man! No. ¿Qué ha pasado, chavales? No. Nada. Cosas que... Os reviento la cabeza, chavales. Cosas que suceden cuando uno se pone a tocar el pico, ¿sabes? Ay. Un momentito que tengo que modificar una cosita del código. Bueno, de mientras preguntan... ¿Sí? Bueno, piden que lo hagamos de 100% y si hay alguna limitación técnica. ¿Técnica no? Molaría montar algo... Hasta que pete el... Sí, el único límite sería... Bueno, tal como está el... Ay, que estoy pensando cuánto tengo que meterle aquí y se me va la cabeza. Perdona. Voy a guardarlo y lo pongo ya a funcionar. Venga, vamos a hacer la pelea de titanes. Mientras tanto, recordemos suscribirse al Esenia TV, que somos gente súper maja. Con Twitch Prime, digo, con Amazon Prime tenéis una suscripción mensual gratuita que podéis usar para apoyar nuestro servidor. Apoyar la ciencia. Mira, justamente... Se nos acaba de suscribir Luhansh. Luhansh. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyar la ciencia. Muchísimas gracias, Luhansh. Guau. Ojo. Por esa suscripción de Twitch Prime... Muy amable. Ojo al robot. Es que hay que recordarlo. Parece claro, una claro. La gente con dice, Twitch Prime es gratuito. Tenemos que llegar a las 50 suscripciones en este programa. La gente dice, yo, es que los streamers son muy pesados recordando el Twitch Prime, pero es que muchas veces a mí me ha pasado que no me acordaba que tenía la suscripción claro. Lista y se la damos. Entonces, muchas gracias. Ojo. Flashia. Gracias por hacer que nuestro sueño de llegar a los 50 se cumpla. Muchas gracias por esa suscripción de Twitch Prime, Flashia. Estamos haciendo una copia de este, ¿no? El mismo laberinto. Qué guapo, efectivamente. Tío. Efectivamente. La gracia, esto lo hablamos en el primer capítulo de Ciencia al Cubo, en el que hablamos de los mundos procedurales. Ajá. Esto, en cierta forma, es un mundo procedural. Sí, no, claro, procedural tendrá lo que tú quieras, porque es exactamente igual que el otro. No, pero porque le hemos puesto la misma semilla aleatoria. Exactamente. Si recuerdas del programa procedural, hablamos de que son pseudo aleatorios y que tú con una semilla puedes especificar el código de creación. ¿Que si son iguales, lo único que falla es la salida? Pero tú no estás escuchando. No, sí, es sí, que sí, son no. Exactamente el mismo. Es la misma semilla. Vale. ¿Entendéis el concepto? Aunque es aleatorio. Claro. De hecho, si queréis, podemos cambiarle la semilla y veréis que genera otro diferente. Este modo es un poco nazi, ¿no? Eso forma... Qué guapo. Tiene forma de... A ver, sí, es cierto. De Krug amado. Esvásticas y cosas sí, raras. Sí, sí, sí. Imagina. Aquí una esvástica. No. Que nos salga y nos banean de Twitch. Un bloque mal puesto y eso podría ser una esvástica. Oh. Ojo, ¿eh? Dice Black que lo hagamos más tocho. ¿Hacerlo más tocho? Bueno. Se podría hacer, lo que pasa es que... Se podría hacer, sí. Por ejemplo, voy a poner... La semilla que tiene por defecto es 1. Vamos a ver qué pasa si le... O sea, por defecto es 0. Vamos a ver qué pasa si le pongo de semilla 1. Alright. Vale, vamos a intentar resolver este con stage. Vale, mientras se genera eso, que no hace falta que lo estemos viendo todo el tiempo. La salida vamos la a hablar de nosotros. Cómo resolverlo, ¿no? A ver, sí. Cuéntanos. Sí. ¿Vale? Para resolverlos, hoy vamos a explicar dos algoritmos diferentes. Uno es bastante famoso, que es el de la mano derecha. Y el otro es de la mano izquierda. Bueno, aquí cada uno. Claro, podría funcionar también. Y otro es el de... ¿cómo se llama? Que se note que es el menos famoso, ¿no? El de la hormiga. Tremaux, no. Tremaux, que me suena, sí. El de Tremaux, que es, como curiosidad, es el que utilizan en los Simpsons. En un capítulo en el que Homer se pierde de un... Se va a quedar sin hoja, amigo. Se ha quedado sin hoja. Mierda. Bueno, lo ponemos ahí. Sin hoja, que recordemos que es el no pueblo de Naruto. Estaba con hoja y...
y sin hoja. Oye, ¿y se podría hacer de un tamaño más grande para que...? O sea, se podría hacer bastante más sí, grande. Sí, o sea, tenemos... Quiero decir de altura, para que, por ejemplo, yo si estoy aquí dentro... Esa es la gracia. Se puede, usando la misma semilla, hacer varias capas. Al no ser exactamente... ¿Ahora tienes que volver a empezar o qué? Porque se tiene que volver a empezar, sí. Vale. Dios, pero a mí con esta tortuga se me ocurren unas troleadas. Tú imagínate hacerle a alguien en su casa un laberinto de obsidiana de 3 niveles. Ya está. Está como no se conecte Vlad hoy, yo tengo más de 200 obsidianas. Creo que Vlad está conectado ya, ¿eh? Vlad está en Twitch, pero no está en el servidor. A ver. Te está escuchando. ¿Eh? Ah, no, sí que está en el servidor. Está en el server, está en el server. Y tiene una espada mejor que la tuya, por cierto. Vlad está aquí, crack. Ojo, ¿eh? Pasivo-agresivo. Vale, mientras se genera el de eso, vamos a explicar el algoritmo de la mano derecha. All right. O de la mano izquierda, como queráis. A ver. Porque no puedo hacer. Yo intuyo por dónde va, creo. Sí, eso me lo conozco, sí. Eso suena física a. A física, bueno, suena a supervivencia básica, ¿eh? No, pero en física también se utiliza el. Lo ah, de, bueno, sí, no, para, lo, claro. El claro. campo magnético y demás. ¡Claro! Sí, bueno, ya, pero. No, pero bueno, aquí es muy sencillo, ¿no? Básicamente, pegas la mano derecha a una pared. Y va siempre pegado a la parte derecha de la pared. Vale. De forma que recorres todo el de esto por fuera. Sí, eso es una de las técnicas para resolver el laberinto, ¿verdad? Claro, pero eso es súper ineficiente, ¿no? Porque al final te obliga a... Pero es una forma, o sea... O sea, en el peor de los casos, recorres el laberinto entero. Sí, sí. Correcto. De hecho, tanto esta como la otra que vamos a ver, le pasa lo mismo. Uh-huh. Es poco eficiente desde el punto de vista de que en el peor de los casos recorres el bueno, creo el, que en realidad el laberinto completo. Si no tienes información del mapa del laberinto, creo que siempre te va a pasar eso en realidad. O sea, que el peor esa caso es la cosa. Claro, el peor caso es que te equivoques siempre, eso es verdad. Vale. ¿Qué? No, sigue. No, que iba a decir simplemente que eso, que los algoritmos como el A estrella o el de ¿cómo se llamaba el otro? El Dijkstra. En realidad no sé ni cómo se pronuncia, lo he escuchado toda mi vida, pero no sé cómo se Dijkstra. Ese requieren, son mucho más rápidos, efectivamente, pero requieren conocer el laberinto, claro. El mapa del laberinto completo. Claro, A estrella la funcionalidad de ese algoritmo es que te devuelve el camino más corto al objetivo. Pero es cierto eso que le tienes que pasar el plano. Me cagué. Vale. Lo siento. La has roto. Muy bien. No, que quería hacerlo de dos niveles y he vuelto a repetir el comando y está. Está sobre. Pero más o menos se ve en esta parte que todavía no ha destrozado, que es un poco diferente. No, era diferente, pero claro, yo pensé que iba a repetir el mismo porque no tenía que indicarle semillas y he vuelto a ejecutar maze. Y por eso no dejamos que los químicos usen ordenadores. Y ha superpuesto otro laberinto en el laberinto. Ay, Dios. Entiendo que este algoritmo solo funciona con laberintos del tipo que hemos dicho sin islas, ¿no? Sin islas, efectivamente. Pues si tiene islas. Porque ya si no, tienes una isla, te puedes quedar dando vueltas alrededor de la isla infinito. Claro. Pero, ¿cómo llegarías a esa isla? O sea, no la tocarías. Por nunca. Ejemplo, empezando en el centro. Ah, bueno, o sea, vale, si vale, vale. La claro. salida vale, vale. y la entrada están en un extremo, vale, entonces claro. No pasa nada. Pero no siempre puedes empezar en el centro. Vale. O tener que terminar en el centro. Tendrías que hacer un salto de fe en algún momento de soltar la mano en plan de. ¡Ah, sí. Me voy a caer! Y confiar y tocar en otra que pared. La otra pared no esté en la claro. misma isla o en otra isla. Que estés en el círculo interior y que no sea un laberinto, sino que te han encerrado. Estás en cuarentena. Podemos ver, tenemos la tortuguita está programada también para resolver los laberintos por este método. Vale. Lo que hace es, primero, ¿veis que he puesto un cubito verde debajo de la tortuguita? Sí. Lo ¿sí? que hace es recorre todo el laberinto hasta que encuentra la salida que tiene otro cuadradito verde. En el fondo, ¿vale? Ah, ¿puede identificar colores? Pues, por... Sí. Se identifica bloques. Identifica los colores, sí. Qué chulo. Este se llama mano derecha. A ver.
¿Cómo? Si os fijáis, lo que hace es todo el rato mira a la derecha qué es lo que tiene y si tiene un bloque, pues continúa hacia adelante. Si no, pues. Qué bonito. Lo que haría cualquier parejita de gente rica en la media. ¡Ay! Claro, el problema de las tortugas es que solo detectan lo que tienen delante. Claro. Entonces, tiene si quiere ver si tiene algo a la derecha, tiene que girarse a la derecha. Parece un ser humano con por lo cual... tortícolis. Pues ya verás, el siguiente es mucho peor. Se pone a dar vueltas porque tiene que detectar todo lo que tiene alrededor. Vale. ¿Durmamos, por favor? Vale, vamos a dormir. No. Vamos a ver cuánto tarda el pobre. Ah, bueno, tarda un... Yo no te voy a dejar solo, tortuga. Nosotros dormimos. Yo lo voy a dejar solo. Yo voy a estar mirando. Hace falta otra persona durmiendo. Uy, le bloqueé. Estoy durmiendo ya. Bla. Pam, 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 pam. Yo estaba pensando lo mismo que dice Rayo 345 en el chat, que mira, en una rumba. ¿Lo vas a hacer? Un poco, sí. Pues sí, al final lo de las rumbas utilizan este tipo de algoritmos. Lo que de nuevo, la... Bueno, a ver, las rumbas, algunas no tienen el mapeado de la casa. No sé exactamente cómo funciona. Algunas ya te mapean la casa. Algunas sí, te vienen con cámaras, ¿no? Que te hacen como... Y con detectores infrarrojos que miden desniveles para que sepan cuánto hay una escalera o no. Y con eso internamente se va haciendo una reconstrucción del espacio y poder optimizarlo. Porque si no tendría que implementar un algoritmo de mierda como esto. Sí. Oye, de mierda, pero la resuelto bastante rápido. Sí, de hecho, el siguiente es más efectivo, pero tarda más. Una persona... Vale. Tardaría probablemente menos. Bueno, os explico el siguiente. Deberíamos ir al Garry's Mod y meternos en un laberinto y a ver cuánto saldremos de ahí con vida. ¿Qué? Al Garry's Mod es un programa. Ah, vale. Un juego. Sí. Vale. Entonces, este es muy sencillo, ¿no? Este yo lo uso un montonazo y yo creo que la mayoría lo usaremos para las cuevas, ¿no? Que vamos poniendo las antorchitas a la derecha o a la izquierda. Ah, no, yo voy a pelo. Yo a lo que me encuentres. ¿Sí? Pues es muy útil para eso, para recorrer, como normalmente las cuevas de Minecraft no suelen tener muchas islas y solo tienen una entrada y una salida, pues lo normal es que si vas pegado a una de las paredes, acabes recorriendo toda la cueva. Sí. Es una forma bastante útil para no perderse. Y bueno, el otro algoritmo es más complicado, ¿vale? Este vamos a ir con más detenimiento porque tiene su aquel, ¿vale? Este es el de... Gracias a Javi Guardiola que nos está hosteando. ¿Quién? Javi Guardiola. Ah, vale. Gracias, Javi. Gracias. El siguiente algoritmo es el de Tremaux. Supongo que tendrá alguna pronunciación en francés correcta. Seguramente. Tremaux. He matado a su hermano. Físico barbudo. Muchas gracias, físico barbudo. De nada. Venga, a ver. A ver si mientras lo explica Roberto, si conseguimos que la gente se vaya suscribiendo para poder interrumpirle todo el rato, ¿vale? A ver cuántas suscripciones conseguimos mientras... Venga. Recordad que si tenéis Twitch Prime, tenéis una suscripción. Programa y no hemos acabado de explicarlo. Venga. Dale, Roberto. Venga. El algoritmo de Tremoux... yo le voy a decir Tremoux, ¿vale? Si no está bien pronunciado, se siente. Es tu programa. Está mal. Es que utiliza Lisa en un capítulo de Los Simpsons para sacar a Homer de un laberinto en el que se mete sin querer. Y creo que lo utiliza, no lo recuerdo bien del todo, pero me parece que en El Nombre de la Rosa, me parece que también lo usa. ¿En El Nombre de la Rosa? Sí, una película de unos monjes. sí, pero que... ¿En qué momento se usa eso? ¿No te acuerdas porque cuando se metían en el laberinto? No me acuerdo de la escena del laberinto. Sí, que bajaban del rascacielos antes de poner la bomba y se metían en el laberinto. Y encontraban al fauno. Al fauno. Y a Voldemort y todo eso. No me olvidaba. Bueno, os explico. Es un poquito complicado al principio, pero en cuanto lo haces un par de veces es bastante sencillo, ¿vale? Tú entras por la puerta del laberinto y vas avanzando hasta que llegas a un cruce, ¿vale? Vale. Cada vez que llegas a un cruce, imaginaos que las distintas salidas del cruce son como puertas, ¿vale? Pues entonces, por la puerta que has llegado, haces una marca, ¿vale? Vale. Yo aquí lo voy a representar con una lana amarilla, ¿vale? Las lanas amarillas son que he pasado una vez, las lanas rojas que he pasado dos veces, ¿vale? Vale. Ya. Entonces, llego aquí, por donde he llegado, hago una marca. Si ya había una marca en ese camino, hago otra marca. Lo marcaría dos veces, ¿vale? Sí.
Siempre una marca más. Vale. Y ahora, de los caminos que hay en... Dicen que, en el chat una marca que se llamará Marca. Marca. Marca, sí. Marca, marca uno. En clave, Marca. Como dice Astro Sopas, ¿no? Entonces, ahora, de los caminos, de todos los caminos posibles, miro aquellos que tienen menos marcas. Si tienen una marca, o sea, si todos tienen una marca, pues elijo el que sea que tenga una marca. Si alguno no tiene ninguna marca, pues elijo uno de los que no tienen ninguna marca. Vale. Los caminos que tienen dos marcas están bloqueados como si no existieran, ¿vale? Vale. Esos ya no se pueden volver a atravesar. Vale. Si un camino se marca dos veces, ese ya no vuelve a existir, no se puede volver a cruzar. ¿Y por qué pasaría eso? O sea, ¿en qué ahora veréis lo, vale, que, bueno, lo sí, curioso que es. Este algoritmo, aunque parezca muy complejo, lo único que hace es cerrar todos los caminos sin... todos los callejones sin salida. ¿Cómo sabes que a partir de dos comprobaciones ya el camino no tiene salida? Ahora lo verás, venga, ahora lo verás. Yo creo que con un ejemplo, sobre todo, se ve perfectamente con un con los laberintos sin islas. ¿Vale? Se ve bastante fácil. Imaginemos que yo ahora voy hacia allí, hacia la derecha. ¿Vale? Vale. Pues yo salgo por aquí, cada vez que entro salgo de un cruce, hago una marca. Ah, vale. Eso siempre. Ahora ya entendí. Entonces yo recorro esto. Y llego aquí, un callejón sin salida. Pues oh, me tengo, vaya, que volver. Sí. Vale, me vuelvo. Y ahora esto estaba marcado una vez. Uh-huh. Al pasar, hago otra marca. Es decir, lo dejo marcado dos veces. Vale. ¿Vale? ¿Veis lo que estoy haciendo? Estoy cerrando los callejones sin salida. Sí. Ahora cojo por aquí. Me vengo para acá. Salgo por aquí. Aquí tengo que poner otra marca. Esta marca me va a servir tanto para indicar que he salido de este callejón como para indicar que he llegado a este cruce, ¿vale? Vale. Tanto cuando salgo como cuando llego a un cruce, hago una marca. En este caso, como los dos están separados de un solo bloque, pues solo hago una marca, que me sirve para los dos, ¿vale? Uh-huh. Pero esto en la vida real pues sería una calle larga, y claro, entonces pues haría una marca al salir en el suelo y otra marca al llegar. La marca puede ser cualquier cosa, ¿no? Como echarte, bajarte los pantalones y dejar un mojón. Y dejar, sí. Maravilloso. Puede ser miguitas de pan, puede ser una piedrecita, puede ser una raya en el suelo. Puede ser un mojón. Colocar aquí está la droga. Bueno, venga. Vale, entonces, pues. Esto ya repetir. Cojo por aquí, al salir, hago una marca. Como llega un callejón sin salida, pues sí, vuelvo y al pasar otra vez, hago otra marca. Y sigo por aquí. Como, vale, he salido de ahí, otra marca. Por allí no voy a coger porque es un cañón sin salida. Por aquí ya tampoco, por ejemplo. Vale. Y me vengo hacia acá. ¿Vale? Esto va a ser aleatorio. O sea, claro, va a haber caminos que voy a recorrer y caminos que no. ¿Vale? Claro. Pero ahora veréis qué curioso cuando llegue al final. Vale. Por ejemplo, aquí voy a hacer esto. ¿Vale? Dios, ha puesto una lana verde. Sí, okay, imaginaos que esto fuera un trozo de... Bueno, de hecho lo voy a poner. Voy a modificar un poquito el laberinto para que se vea lo que pasa cuando hay varios callejones sin salida. Bueno, yo vengo por aquí. Imagínate. Muchas gracias, Felipe Suárez, por la suscripción con Twitch Prime. Gracias, Felipe. Gracias por interrumpir a Roberto en su magnífica explicación. Poco se me está interrumpiendo. Poco se le interrumpe. Para lo bueno que es la aplicación. Y aprovechamos para, ahora que Felipe forma parte del club de suscriptores, que este sábado habrá un directo solo para suscriptores. Efectivamente. Y ahí desvelaremos muchos premios y muchas cosas que van a ser exclusivas para suscriptores. ¿Pero cualquiera lo puede ver o es solo para...? Solo creo para suscriptores. O sea, yo creo que, no, yo creo que cualquiera lo puede ver, pero solo los suscriptores pueden hablar. Solo para suscriptores, ¿eh? Yo lo haría solo para suscriptores, en plan super elitista. No, es que Nevesu está confirmando que es solo para suscriptores. Solo para suscriptores. Ah, solo para suscriptores. Solo para suscriptores. Vale. Hombre, es que los nudes que vamos a pasar son solo para suscriptores. Vale. Solo para vuestros ojos. Hombre, Santa Olaya en... Eso sí que te va a volar la cabeza. Vale. Me ha quedado claro, Nevesu, gracias. Bueno, entonces yo he salido de ese cruce, pongo aquí una marquita. Sigo aquí andando y llego hasta aquí. Otra marquita, ¿vale? Para indicar que he llegado a un nuevo cruce. Vale. Ahora voy a coger para allá, ¿vale? Vale. Imaginaos, tengo dos posibilidades, una para allá y otra para acá. Vengo para acá, pongo una marquita. Hombre, espérate. Y ahora tengo dos opciones. Puedo tirar para allá. Voy a tirar para acá, de hecho. Sí. Pongo una marca. Como es un callejón sin salida, pues me tengo que dar la vuelta.
Vale. Y marca roja. Y vuelvo a marcar. Sí, ahora, como este callejón no, nunca lo he recorrido, pues cojo por el callejón que no he recorrido nunca. Aquí una marquita, callejón sin salida. Pues vuelvo hacia atrás y lo marco dos veces, ¿vale? Aquí había dos callejones sin salida, así que ahora cuando cruce hacia allá, que es claro, el único que puede recorrer, recuerda que las lanas rojas ya son bloqueadas para siempre, pongo otra marca roja. Yo te iba a preguntarte, te iba a decir, joder, y si ahora de repente eliges aleatoriamente meterte por la amarilla, la lías porque cerrarías este. Pero eso nunca va a pasar. Claro, pero tengo uno libre para allá. Claro, exacto, sí. Siempre vas a ir al que tiene... De nuevo vuelve a ser en profundidad. Efectivamente. Pero fijaos lo que ha pasado aquí. He cerrado dos callejones sin salida que iban a un cruce. Como ese cruce tenía solo tres posibles soluciones, quiere decir que todos los caminos que llevan a este cruce no tienen sentido. Así que lo borro también de... O sea, lo bloqueo también. Sí. ¿Entendéis? Como las dos salidas de este callejón están bloqueadas, pues todas las llegadas a este callejón las bloqueo también. Y así ya sé que toda esa parte son callejones sin salida. ¿Vale? Esto es lo bueno de este laberinto. Y ya nunca vuelves a pasar por ahí. Entonces yo cogería para acá. Voy a ir a dormir un momento. Para. Vamos a dormir. Porque es el único hueco que me queda libre. Y ya de aquí pues podría coger para allí. Y quedaría bloqueado el... A la cama. Así. Vale. O salir para acá. ¿Vale? Sí. O sea, en realidad es eso, La ventaja que tiene con el de la mano izquierda es que al final aquí te mueve de manera aleatoria y eso te puede hacer que de manera aleatoria llegues a la solución antes. ¿Qué pasa? Que si lo haces de manera aleatoria y no vas informando por donde ya has pasado, si no vas guardando una memoria de los estados que ya has visitado, te puedes quedar dando vueltas, en el peor caso, de manera infinita en el laberinto. Exacto. Y esa es la ventaja, que esto lo va limitando por guardando esta información, ¿no? En base a nodos abiertos y nodos visitados. Mola, qué guay. Y este algoritmo tiene dos cosas chulas. Una, que funciona también en de estos con islas, laberintos con islas. Ah. Es un poco más difícil de ver, pero al final el algoritmo funciona de una forma parecida. Y la segunda es que si lo miráis desde arriba, veréis que con lanas amarillas he marcado la solución al laberinto. O sea, este algoritmo no solo te resuelve el laberinto, sino que te da la solución. Y si otra persona tuviera que resolverlo, pues ya tendría el camino que tiene que seguir. Claro, es un mago. O sea, que si estoy un día en un laberinto, cada vez que vaya a tomar un cambio, ¿no? Hago una rayita en una pared. Eso es. Y si hago dos rayitas, ya la zona está anulada. Ha sido el trucazo de magia, ¿eh? Sí, tengo, bastante... tengo ganas de que me secuestren y me suelten un laberinto solo para probarlo. Tío, deberías hacer. Roberto, ¿por qué no has hecho con el robot un laberinto un poquito más grande? Bueno, se podría hacer. Probamos con el robot. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, Dios mío. Tengo que recoger. Ojo, ojo. ¿Qué se lía? ¿Qué se lía? ¿Qué ha pasado aquí? Esto es una quarry. Ojo, ojo la que ha liado Roberto. ¿Alguien quiere perderse en un laberinto? Ojo, los juegos del hambre, señores. A ver ese chat suscribiéndose a tope por la epicidad del momento. Ojo, ojo. Dios, yo lo dije en Twitter. Yo dije en Twitter claramente que había sorpresa hoy. Ojo, Dios, pero qué la gente que no esté, ¿dónde yo está, no puedo hacer nada. La energía de la quarry que has puesto aquí. ¿Dónde está la quarry? Es que la quarry está aquí al lado. ¿Se ha quedado parado? Ah, no. Madre mía. Madre mía, Roberto, la que has liado. Me ha dicho aquí tenemos a escala 1-1. Obviamente, si se programa esto, si se automatiza esto, es para hacer bestialidades. Obviamente. Esto, claro. Obviamente. Buah. Mira, un flux point que voy a robar. Arcadi flipando. Vale. Tío, vamos a competir, ¿no? Buah. Es que ya lo he recorrido unas cuantas veces. Vale, tú. Si queréis hacer una carrera, partid de esta esquina e intentar llegar a la otra.
Vale. ¿Dónde estás? Vale, vamos, pero a ver. Vamos para allá. No, Dios, no puede... qué épico, qué guapo, tío. Yo, me lo gusta, pero me lo gusta todo que salí fuera de más altura. Ojo, ¿de dónde estoy yo? A ver, vamos a buscar. Tienes que llegar a la opuesta. Ojo, cuidado con el laberintaco. Ay, lo malo de esto es que está de a uno la... de alto solamente porque... A la opuesta, o sea que aquí, ¿no? Allí, a donde está... ¿dónde está...? A ver, sí, que esté de uno de alto ayuda mucho. No te creas, ¿eh? Confunde un poquito. ¿Qué dice? Bueno, es que este laberinto está pensado para robots. Claro. Cuando termine el programa de hoy le pondré un par de alturas más. Con altura. Y hazlo de obsidiana. Hazlo, sí, yo te doy la obsidiana si hace falta, pero hazlo de obsidiana. Dios, no tienes tanto obsidiana. Ahí tal. Te lo hace. ¿Cuánto obsidiana has usado aquí? Estos son 30 stacks. Pues creo. Ponemos todos obsidiana. Anda que no tendrás obsidiana a Blay y no tendrás obsidiana tú. ¿Dónde hay que llegar? A la esquina. A la esquina opuesta. No vale saltarse centros. ¿Dónde está la puerta? ¿Veis por aquí? Sí, vale. Cabrones, aquí no hay nada. Oye, yo creo que este laberinto merece suscripciones a Saco Papo. Sí, yo creo que si no suscribís ahora. Ah, o sea, ya lo sé. Será feísimo, ¿no? No haremos cosas espectaculares en otros programas. ¿Se puede modificar el. No, tío. No, zorro. Va bien por ahí, Vlad. Sigue por ahí. ¿Por qué suenan esqueletos? Yo voy a dar la vuelta, pero tú sigue por ahí. Pues no sé. Quizás debajo haya algún... Bueno, yo estoy usando la regla de la mano derecha. No. Sí, yo también. La regla de... Tío, pues no vais a acabar nunca. Yo estoy ya casi por el final, ¿eh? ¡Oh, mira aquí! La gente de inteligencia artificial. Yo estoy usando una mezcla de A estrella. O sea, A estrella tiene una heurística que es siempre intentar ir acercándote a la solución correcta. Calculas como la distancia euclidia, que no siempre tiene que ser correcto, pero es una heurística. Entonces, es la que estoy experimentando. Y creo que hasta el momento me iba bien, pero ya no. Sí, es que os he dicho eso porque precisamente pasa eso. No, tío. Ir desde aquella esquina hasta esta es bastante difícil porque hay que coger una desviación por ahí en medio que no es la obvia. ¿Pero quién estaba poniendo la lana amarilla? ¿Quién la estaba poniendo? A ver. No. El cuarto de Tula. Molaría que ahora le diéramos a otro botón y se quitara todo el suelo del servidor y fuera otro lado. Y fuera lava, tío. O sea que al final había un botón, ¿no? Había un botón, tengo yo una pantallita. Mira, yo le he dado aquí. En el directo se ha visto que en hay. En el directo se ha visto. Tiene Carlos una PDA de eso. Que tiene un botón que le das y se quita el suelo. Tío. ¿Y se vuelve a poner el suelo? Sí, ahora. No, el server ahora mismo no está automatizado. No, nos están aplaudiendo para que intentemos hacer el server. No, tío. Joder, no puedo. Yo estoy oficialmente a punto de convertirme en el típico cadáver que hay en un laberinto. No, pero no era fácil con altura baja. A ver, es más o menos fácil. Ahí estoy claustrofobia. Esto era claustrofobia. Madre mía, es que vaya, yo estoy perdidísimo. Yo es que ya. Creo que estoy dando vueltas por lo mismo. Yo voy a usar la técnica del agua, tío. Voy a echar agua y a donde vaya el agua voy yo. El cubo de Paint, ¿no? Claro, tío. Es verdad, la técnica eso, del cubo. Eso es muy buena, recuerdo en mi infancia que... Bueno, la época, la principio de los ordenadores, que cuando había que resolver un laberinto, con lo ponías en el Paint, le metías el cubo de pintar y ya está. Pues yo creo que el cubo de Paint a nivel de... De píxeles, lo que hace es una búsqueda en profundidad también. Se va cogiendo eso. Un píxel, coge los píxeles vecinos, expande. Allá estamos. Tío. A puntito. Pues al final estoy haciendo peor que la mano derecha y todo. Yo si te sirve, estoy yendo totalmente a voleo y saltando, que te estoy viendo. No, estoy saltando porque no puedo. Porque no quiero ir con sí, pero estoy intentando hacer el camino y lo he hecho. Vale. Yo ya tengo la técnica buena. Se llama la técnica del minero. Yo lo he hecho en plan rumba, tío. Yo fui chocando. Por aquí. Vlad está cerca. Han hablado, tú puedes, Vlad, sígueme. ¡Ah! ¡Tócame! No. Adri, tú estás cerca, Adri, por aquí. Si queréis puedo poner mientras... Pon la tortuga, ¿verdad? Oh, sí, claro. Vamos a ver cómo lo resuelves. Qué guapo, tío. Muy guapo. ¿Me estás intentando atacar? Me parece precioso este laberinto. Y aquí sí se ve como a escala el patrón, pues sí, tiene mucha pinta de laberinto. Sí. O sea, es bastante... A ver, podéis intentar ir de aquella esquina a la otra,
de esta esquina de aquí a la otra y veréis que es mucho más fácil, ¿vale? El camino que os he dicho es el que es más complicado, porque ayer, el otro día cuando lo hice, estuve haciendo varias pruebas a ver cómo si era suficientemente complejo el laberinto y demás. Qué guapada, que desde tío, aquí qué guapada. Hasta allí era lo más complicado. Pero podéis intentar... Al final, el químico que no puede tocar ordenadores ha resuelto antes el laberinto. Sí, pero porque has ido saltando por ahí. Que no he ido saltando, te juro que no he ido saltando. Que el personaje me salta porque no, se me no digo que te haya saltado parte del laberinto, digo que has ido saltando y eso te da más velocidad. Por cierto, ah, no, sí, ahora es la velocidad. Ahora estoy cerquita. Pero no. Que no, tío, pero ¿por dónde te has ido? Si estabas bien hace ese momento. No, pero por ahí no he encontrado nada, me he vuelto para atrás. ¿Cómo que no? Mira. Adrián, te confieso una cosa, he puesto un seto antes en uno de los cruces. ¡Qué cabrón! No, broma. Molaría muchísimo. Como troleo. Mira, es que tú estás... Pero por aquí, ¿dónde estás? Adrián ahora mismo es como un niño perdido en Disneyland, Adri, París. Total, voy a buscarte, sígueme. Sígueme y te sigo, mami. Para la rumba que nos vamos. Métele el robot, Roberto. Sí, tiene. Es que va a necesitar bastantes bloques para marcar todo. Claro, verdad. De hecho, bueno, no sé, porque esto no lo he probado. Pero la puerta puede que estar aquí, ¿no? Se quede sin bloques antes de llegar al final del laberinto. Puedes ponerle cobblestone, ¿no? Sí, pero necesita que sea lana amarilla y lana roja para que. Porque es lo que hace. Ah, vale, porque lo detecta. Identificar el bloque que tiene delante. Vale. Y entonces dice: si es un bloque rojo, es. Dios, qué bonito. Es que solo ya he pasado dos veces y es un bloque amarillo. Dios, es que mira cómo se ve en el mapa. A ver si lo puedo. Es una pasada. Mira, qué guapo. ¡Oh, qué guapo! Dios, esto es lo más bonito que hemos hecho en el servidor, a lo mejor. Esto no es lo que molaba a mucha gente, en plan hacer laberintos en Minecraft. Qué guapo, tío. Pero creo que los hacían en plan loco, no lo hacían con conciencia. Hombre. Si os fijáis aquí cómo va funcionando el... Bueno, hemos sido 105 personas en el... Este juego lo podríamos hacer multinivel, ¿sabes? Que llegado un punto hay un agujero que te caes y hay otro laberinto. Estaría muy guay. Bueno, yo he dejado un agujero en el laberinto. Pues se puede hacer. Y le añadimos los efectos de esto en plan de... Que haya zonas donde se ve el efecto este como que esto es borracho, ¿sabes? De algunos que lo usan algunos... Sí, el de marear. En Minecraft. Las lámparas están puestas con algún... Están puestas con un robot también. ¿Pero están puestas con algún orden, con algún sentido? Sí. Roberto ya no hace nada de forma que está sin robot. Totalmente optimizado. Este laberinto ha sido completamente fabricado con robots. 100% no humano. Dios, qué guapo, tío. Es que voy a venir todas las mañanas que me metan el servidor aquí a mirar cómo... Las lámparas están puestas con un patrón que están optimizadas al tope de forma que todo está perfectamente iluminado, que nada, no pueda predecir ningún mob, y a la vez están a la distancia mínima para que haya el mínimo solapamiento entre lámparas. Maravilloso. ¡Qué asco da! Y a ver... ¿cómo? Y además, el tamaño del laberinto está puesto para que las lámparas estén a lo justo en los bordes, y para que caigan siempre en cruces, de forma que al resolverlo por el algoritmo este de Tremoux o como se llame, las lanas nunca caigan sobre las lámparas, de forma que siempre estén iluminando. O sea que está todo pensado. Llevo una semana trabajando en esto, o sea que... Estás enfermo, tío, qué guay. He conseguido ya el plano perfecto. Qué guay, tío. Qué bonito, tío, qué bonito. Va a tardar la vida, porque si os fijáis... Claro. Cada vez que llega a un cruce, bueno, no solo a un cruce, sino a una de las salas iniciales, tiene que ver si es un cruce. O sea, que tiene que revisar todo lo que tiene alrededor. Claro. Ya, está pegando unos giritos ahí. Sí. Entonces se va a pegar aquí, ya si queréis lo dejamos funcionando y la semana que viene... ¿Cuánto tarda más o menos en resolverlo? En resolverlo no lo sé porque nunca lo he hecho a esta escala. De hecho, no sé si se va a quedar sin bloques antes. Comentan por aquí que hagamos un timelapse. Pues yo creo que lo podremos hacer y compartirlo por Twitter, por el Twitter de Senio. Yo descubrí este laberinto antes porque soy Senio tonto. TV. Y excavé en el suelo y de repente me encuentro esto. Pero... ¿Lo flipaste? No, sí, me flipé. Pero no me esperaba cómo se iba a revelar. Ha sido fantástico. La idea original era con TNT, pero claro, no hay forma de hacerlo así. Hubiéramos destruido el laberinto a la par que... ¿Que hubiera merecido la pena? Sí. Un poco, sí. De hecho, la idea es...
Sí, dicen por el chat que si se le podría añadir pistones para que cambie el laberinto con placas de presión. Eso se podría ¡Guau! ¡Qué guapo! con Yo, la qué con lo de enrevesado, tío, pero la el gente. programa de la semana pasada, ¿no? Pues, es decir, con la Ah, sí, pantalla con sería algo robots, sí. similar. Si haces que la pantalla sea al final la activación de redstone que active el pistón. Claro. Podría, sí Lo podría. único que habría que asegurarse que al activar los pistones se haya Hay un camino. hay un camino, claro, que no Claro. se quede todo cerrado. Sí. Qué guay. Qué chulo. Mola. Que ahí, por Yes. ejemplo, ya ha Yo creo que se cerrado va a toda quedar un sin bloques área. antes de resolver el. Puede ser. ¿Los amarillos los vuelve a recuperar? ¿Los que recoge? Sí, los amarillos sí. Vale. Pero ¿y los rojos los tiene que observar? Ah, claro, sí, porque si no, no Sí. se, si no se mete. Es que ten en cuenta que si cada vez que llega, o sea, avanza 2 pasos y tiene que revisar todo lo que tiene Ya. alrededor. Y luego tiene que girar por si tiene que poner un bloque, tiene que girar a donde tiene que poner el bloque. Si tiene que quitar un bloque y sustituirlo por otro, Ya. tiene que girar primero hacia donde. Es que estas son de esas cosas que, por culpa de cómo está implementada la tortuga, se vuelve súper ineficiente y da un montón de rabia. Que yo el otro día estuve repasando el programa de la semana pasada, el de la pantalla, y vi el comentario de Arcadia en el chat que ponía: seguro que se puede hacer más eficiente. Fue como: ay, ay, ojalá. Si, Ojalá. si no hubiera tantas limitaciones con la API del Computer Craft, se podrían hacer más cosillas, pero bueno, de Venga, momento. haz tú un computer craft, Sí. computer dot. Ahora me meto a hacerlo. Dot craft, yo me lo Dotcraft. descargo. A ver, esto se podría acelerar de varias formas. La primera es que como tenemos el algoritmo que genera el laberinto, Sí, que exacto, poniéndole que la misma semilla, podemos tener automáticamente cargada en la memoria de la el tortuga plano, el claro. laberinto. Claro. Entonces, cuando llega un cruce, no tendría que girar para comprobar si es un cruce o no, sino que entraría en la memoria, comprobaría si es un cruce y si no, pues seguiría adelante por donde le tocara. Claro, sería como Entonces sería tener el mucho más rápido plano. porque no tendría que girar, que es lo que Exacto. pierde tiempo. Exacto. Qué guay, tío. Pero quise hacerlo de forma que fuera totalmente autónomo, en plan, ¿cómo lo haría una persona de verdad que no tuviera conocimiento ninguno del laberinto? Y una persona de verdad la tendría que hacer así, Uy. tal como lo está haciendo. Ah, no, no se va a caer, qué susto. No, decían que tapáramos los agujeros mineros, pero no, no se cae. Ah, no, no se cae, La tortuga tonto. vuela. No hagáis mucho hueco por abajo porque se va a llenar de mobs y Sí. va a ser. Tío, qué Abajo hay guapo. algo, abajo hay fiesta, voy a mirar lo que hay. Ojalá yo un te lo comes. Qué Hay un épico. programa en Sí, la tortuga. ya. No, no lo ejecuté, pero sí me metí ¡Hostia, y. tú! ¡Me! ¡Yo! ¿Qué pasa? Está peligroso ahí abajo, ¿eh? Vamos, venga, limpie Sí. de limpieza, venga, vamos. ¡Por Vamos. Minecraft! Por ¿Cómo has Minecraft, entrado? tío. ¿Cómo has entrado por aquí? A Te ver. habría que iluminarlo, Sí, tú ilumina. ¡Cuidado! ¡Hay un creeper! Hostia, no, cuidado. A ver, los valientes ¡Uh, y qué los que volamos. fiesta! ¡Dios! Está ¡Ostras! petado de bichos, tío. ¡Ostras! Pero, ¿y hay todo esto aquí Esto abajo? es The Walking Dead, por lo menos. Pero, ¡Ah! chico, pero, ¿qué batalla es esta aquí? ¡Está llena de creepers! ¡Ojo, ojo, ojo, ¡Dios! ojo! Y Vale. lava también. ¡Hala, hala, hala, hala! Tengo. Enderman y de todo. ¿Qué pasa aquí? Yo me encargo de los Enderman. ¡Uf! Tengo la espada de ellos. ¡Lagazo! ¡Oh, que me caigo, me caigo! También te digo que los algoritmos de los mobs ahora mismo, los A estrellas, están flipando con tanta gente aquí metida. En plan, ¿a cuál me acerco? ¿A cuál me acerco? Dios, es que Mira, está petadísimo. se están peleando entre ellos. ¿Dónde está la salida? No. Aquí no hay salida hasta que no terminemos de luchar Aquí contra hay ellos. muriendo, Espérate, chat. no, se la bloqueo, se la bloqueo con obsidiana. Me De estoy aquí no muriendo. sale. Me Que no, estoy aquí se muriendo, lucha, aquí chat. se lucha. ¡Oh! Sumo de Tronada muerto en lava. No, te he descapturado a zombie. Venga, a ver. Vlad, tú te enfrentas contra Explotad, explotad. los creepers. Coño, que me matan, que me matan, que me matan. No, 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 Oh, Dios no. mío. Oh, Dios. ¡Ah! Vale, perdón. Vale, oigo un Enderman, voy a por él. ¡Ta, Sí, tarara, hay ta, unos cuantos. ta, ta! ¡Yush! Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasa? Ahora no te puedes teletransportar, ¿eh? ¿Eh? Esta espada. ¡Ah! Claro, el problema es que como todo lo de arriba está perfectamente iluminado, Claro. pues ¿dónde aparecen todos los Bajo tierra. Pero es mobs? que además hay una pedazo Bajo de cueva tierra. bajo tierra de la leche. Ven Claro, aquí. se Tú junta el también. hambre con las ganas de comer, que se suele decir. La gente en el chat. Qué troleado un ¡Eh! poco.
¡Se me ha teletransportado! Se ha ido fuera, sí, sí. Está por aquí el Enderman. Que técnicamente no se puede teletransportar con esta espada, si le doy un shift. Pero a lo mejor no se puede transportar, no se puede teletransportar por culpa del golpe, pero si se le toca teletransportar... ¡Hala! Que me ha dado un montón de cosas el Enderman. Es que encima ese era mi Enderman, porque le ha salido con el proc. Pero me ha dado un Infinity Booster Card. ¿Pero de qué va robando? Yo tengo unos cuantos de robando. ¿Pero eso qué es? No sé para qué sirve. Y un ojo de Enderman también. No. Devuélmelo todo, todo es mío. No. ¿Te acuerdas la semana pasada cómo acabó el programa? Rompiendo tú la lavanda. Hala. La venganza. Pero no era tu base, tío. No era tu base. Era ese bioma es mío. Esa explosión no me gusta. Sí, ahora que eres aquí. Yo soy el reclamador de biomas. Bueno, pues. Hala. Pero salite ahí abajo, por la salida. Que seguimos. Vale. Aquí se lucha hasta el final. ¿Habéis puesto Basic Drawers? ¿La salida? ¿Qué mierda de bloque es ese? He puesto la primera mierda que tenía para joderos la existencia ahí abajo. Como si no pudiéramos excavar. No, porque está. Dami, ven a ayudarme, que hay un Enderman. ¿Dónde aquí. Está, ¿dónde estás, amigo? En el spawn. Bueno, chavales, tenemos que ir. ¿Está el Enderman allí? Ya casi chapando. Tenemos que ir chapando, vamos a hacer los recordatorios finales. El primero es que si has llegado al programa a medias y te interesa ver todo lo que hemos hablado, esto va a estar resubido en el canal de YouTube de Senio TV, donde está el resto de programas, que además la gente lo está viendo y están bastante chachilongos. Y eso por un lado. Por otro lado, que la semana que viene volvemos a las 7 de la tarde con otro programa mágico. Volándoles la cabeza con cosas muy locas como esta. Yo creo que cada semana como que nos vamos superando la anterior. Sí. Cada vez hacemos cosas más épicas y eso mola bastante. ¿Dónde está Enderman? Sí, también un poco de presión, ¿no? Sí, también sí, un poco. Sí, totalmente. Por suerte ya la semana que viene creo que le toca o a algún químico o a algún físico. A mí no. Sí, desde luego yo no. La semana que viene a mí no me toca. No, ya, que acaba uno hasta lo. Y ninguno habéis puesto cosas en el. Yo cuando acabe. Cuando acabe. No has puesto ni una pantalla ni nada. Ah, mira, pues Roberto, si te importa, la pantallita esta que he matado, la voy a poner para el mío de la semana pasada. ¿Esa? Pero esa tiene los programas. Yo tuve que poner un bloque de diamante. Porque está bonita. O sea, que sabe que es como un monitor para hablar de pantalla. Así en plan, ¡guau! Ah, bueno, pues entonces hago una pantalla en condiciones. Vale. ¿Y el laberinto qué vas a poner? Pues no sé si. ¿Un bloquecito de estos de hojas o. No podría ser. Sí, yo creo que está bien. A ver, guay. En el chat, ¿qué podríais poner? ¿Qué podría poner? Yo pondría a Etal, pero bueno. Pues... Lo que le necesitamos para hacer nuevas locuras. Pues eso. Y recordatorio, el último recordatorio de que se pueden suscribir con Twitch Prime. ¡Ay, está empezando a llover! ¡Qué bonito! ¡Oh! La lluvia en el laberinto. ¡Qué poético! Que se pueden suscribir con Twitch Prime o pagando a nuestro canal, que lo podéis apoyar, que la mitad del dinero que recaudemos se dona a... Que nunca me acuerdo. La AEC. SC. ASC. No sé cómo. Asociación Española contra el Cáncer. Exactamente. A la Asociación Española contra el Cáncer. Apoyad así la ciencia en Twitch, todos los programas que estamos haciendo. Y ahora les vamos a dar paso al fantástico programa de Nevesu y Arcadi, que hoy tienen a Science Matters en el programa, Science Extravaganza y poco más. Y sí, que este sábado por la noche hay directo solo para suscriptores. Claro, el que se haya suscrito durante esta semana, pues podrá ir al directo. Me imagino que daremos los detalles de la hora durante la semana en nuestras redes sociales. Yep. Y poco más. Y otra cosita antes de terminar. El problema que pusimos la semana pasada. Sí, es verdad. Que al final no lo hemos resuelto hoy. Sí, porque queda pendiente el programa de Pathfinding. Entonces ya lo resolveremos en ese programa, pero que nos sigan mandando soluciones. Recordad que podéis seguir mandando soluciones. Sí, han mandado, a mí me han llegado dos o tres por Twitter y bueno, sí. Sí, a mí también un par. Si van al programa de la semana pasada, pues verán cuál era el problema que planteábamos y ahí buscad soluciones. ¿Vale? Sí. Y nada más, Roberto, ha estado espectacular, señor. Sí, gracias. La verdad es que sí. Ha merecido la pena entonces, ¿no? Ha merecido tanto la pena, tío, te ha salido genial. Y nada más, nos vemos con más ciencia en Minecraft la próxima semana. Hasta mañana. Venga. Bueno, hasta mañana. Chao. Hasta luego, gente. Quedaros.